hacer esta grabación aquí. Entonces ya podemos descartar aquí. Como decía, está conectado acá y aquí llega a la parte de arriba del fusible, ¿no? Pues aquí estamos viendo que sí hay este continuidad, pero si nos vamos aquí abajo, ya no hay continuidad. Entonces podríamos decir que el problema es el fusible, porque además vean cómo se ve el fusible blanco, ¿no? Normalmente el fusible debe ser transparente para ver que tiene un hilito por en medio y que funciona bien. Vamos a cambiar el fusible. Voy a utilizar mi no break. Voy a conectar el no break con la fuente de poder al no break. Y ya cualquier cosa, pues se mantiene el corto aquí. Necesitan tener uno de estos. Esto les impide que si hay una descarga eléctrica se dañen sus aparatos. El que se dañe sería el fusible este. Como ven. Entonces vamos aquí a conectar. Está ahorita la fuente está apagada. Así que como está apagada la fuente, vamos a conectar aquí. Escuchamos. Okay, ahí no pasa nada. Vamos a prenderlo. Ok, hasta ahorita todo bien. Conectar el cable, el verde con el negro. A ver qué es el 4 y el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Conectamos el 4 con el 5. Vamos a ver qué pasa. No prendió, no hay señal de vida. Estamos conectando el verde. Creo que no hay señal de vida porque no, el ventilador debió de haber girado, pero no giró. Entonces muy seguramente sí, pues la fuente ya está muerta. Vamos a ver que me dé el voltaje. Aquí lo que ustedes vean. Voltaje de entrada. Dice que hay 100 volts. A ver, vamos a conectar un no break. Vamos a ver si me sigue dando 100 volts. Ok, está parado. No. Sí, hay un corto. Hay un corto. Se apaga. Sonó el este y aquí hizo. Empezó a tronar algo. No. No, hay un corto. Ya la fuente está en corto. Así que pues ya no. ¿Para qué arriesgamos, no? Aunque no se ve, no vemos qué hay, pero no. Miren, me escuchen, o sea, está el no break está conectado. Me escuchen. Bueno, no sé si puedan escuchar. Vamos a acercar esto acá. No sé si escucharon esa vibración. Miren. Sí, no. No, mejor no. Ya no nos arriesgamos. Entonces ya la fuente ya. Ya pasó a mejor vida. Sí, porque no tendría que ser ningún sonido a la fuente. Pues la fuente, falleció la fuente.